iniciativa de la colectiva feminista La Revuelta. ¡No nos regalan nada! ¡No nos regalan nada! ¡Todo lo conseguimos a fuerza de lucha, organización, resistencia, sueños, esperanzas! Agradecer a Virginia Mulhall y a la colectiva Común, pero en especial a Virginia Mulhall, por haber pensado el espacio de esta manera, porque este espacio pasa a ser un espacio más para la confluencia de las luchas, esas tantas luchas que dio Graciela en vida y que seguramente porque su presencia en su ausencia nos sigue empujando, va a seguir dando. Si soñamos con tener esta posibilidad, es porque Graciela siempre nos dijo: no nos quedemos quietas, no nos quedemos quietas con nuestros pensamientos. Empujemos, empujemos y seamos inconformistas cuando logramos status quos, porque no nos vienen bien. Así que viva la irreverencia de Graciela. ¡Viva la rebeldía de Graciela! ¡Viva el legado! ¡Viva el legado de Graciela! Que como me gusta decir, es un legado vivo. Es un legado que, como dije antes, nos empuja. Y como parte de lo que queremos hacer, al haber pedido que este espacio se reconozca como espacio intercultural Graciela Alonso, es hacer memoria, memoria feminista, porque hubo muchas antes, porque si ahora gozamos de ciertos derechos, es por lo que otras a lo largo de la historia han instalado, otras, otres y otros. Entre ellas vale recordar hoy a las hermanas Mirabal, que son aquellas que enfrentaron a la dictadura de Trujillo y que permitieron su caída, porque las luchas feministas, las luchas de las mujeres, son contra todos los autoritarismos. Y lo otro que quiero hacer es permitirme, en ese acto de memoria, leer algo que escribimos en el año 2009. 2009, para un 25 de noviembre, donde poco ocurría que hubiera tantas personas en la calle movilizándose. Publicamos ese texto que es muy largo. Solo quiero leer la última parte porque me parece que en gran medida hace a la vida de Graciela, hace a ese legado, hace a la historia colectiva de luchas. Y antes de leerlo, quiero agradecer también a la cuadrilla inmensa, inmensa, que este domingo y lunes estuvo aquí. No voy a nombrar a cada una, cada uno, pero están, cada una, saben, estuvimos al rayo del sol, estuvimos trabajando, y a ratos nos enojamos, pero nos divertimos también. Voy al texto. Decíamos, al final de esta declaración, en noviembre de 2009, acá estamos porque tozudamente sabemos que capitalismo y patriarcado no nos dan
Acá estamos para vociferar alto que no vamos a aceptar sus toques de queda, ni sus mandatos, ni sus gritos, ni sus miserables formas de violencias. Acá estamos para insistir con nuestro derecho a dinamitar todas y cada una de sus jerarquías. Acá estamos las que queremos e imaginamos otro mundo lleno, llenísimo de insurrecciones revoltosas que sacudan todos y cada uno de nuestros deseos, las que queremos transformar este estado de cosas. Acá estamos siendo feministas. Hemos venido para quedarnos con la enseñanza implacable de nuestras queridas madres, Lolín e Inés, de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Acá estamos. La deuda, Alberto Fernández, la deuda no es con el FMI, no es con la usura financiera, la deuda es con nosotras y nosotres. Graciela Alonso, presente. Graciela Alonso, presente. Graciela Alonso, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Todas las muertas asesinadas a manos de los femicidas que pululan entre nosotras y nosotres, presentes. Todas las travestis asesinadas a manos de los travestofóbicos, presentes. ¡Viva la lucha feminista! ¡Viva! ¡Viva la lucha feminista! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo mapuche! ¡Viva! ¡Justicia para Elías Garay! ¡Viva! ¡Justicia! ¡Muchas gracias, música!